Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: vosotros sabéis que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad, en las penas y pruebas que me han procurado las maquinaciones de los judíos. Sabéis que no he ahorrado medio alguno, que os he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y a griegos a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida, lo que me importa es completar mi carrera. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios. He pasado aquí predicando el reino y ahora sé que ninguno de vosotros me volverá a ver. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada. Os he anunciado enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te ruego por ello,
no ruego por el mundo, sino por este que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a tener. Enhorabuena, desde luego es que es la gloria de sus padres.
cuando has conocido, oye, qué gloria da ver a tu hijo, a tu hija, qué educación, qué estructura, qué atención. ¿Cómo se ve? Un chico listo. Los hijos que salen bien son la gloria de sus padres. Y alaban a sus padres por lo que ven en los hijos. Porque se dan cuenta de que en los hijos se refleja, se tiene el brillo, diríamos, el brillo de los padres. Los padres brillan en los hijos. Eso es la gloria. Y por eso cuando Jesús dice, he glorificado, te he glorificado delante de los hombres, he manifestado tu nombre, está diciendo lo mismo. Yo he puesto de manifiesto quién eres tú, cómo nos quieres tú, qué quieres tú del hombre, qué vale para ti el hombre. Me acuerdo una vez, leí en un teólogo muy importante, que además era santo, además era por allá por el siglo IV, que decía, la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva. Es decir, lo que a Jesús, lo que a Dios le hace feliz, lo que a Dios le hace feliz, es que el hombre sea un ser completo, que viva y que viva en plenitud. Todo lo que hacemos para que nosotros mismos y los demás tengan vida y vivan en plenitud, todo eso es lo que da gloria a Dios. Todo eso es lo que hace feliz a Dios. Todo eso es lo que hace contento a Dios. Qué hermoso es que lo pensemos esto hoy, cuando muchos de ustedes son voluntarios de Cáritas. Y estamos trabajando con hombres y mujeres que no consiguen vivir en plenitud. A los que les faltan tantas cosas y a los que por faltarle tantas cosas viven en preocupación, con miedo, viven con angustia, con ansiedad. Como si fueran hombres que no terminan de estar completos. Es tan importante. Es tan importante que los que trabajan en Cáritas atiendan a las personas que allí acudan, no solo para proporcionarles lo que necesitan, sino para ayudarles y acompañarles a ser personas. Hombres enteros, mujeres enteras, que afrontan y pueden afrontar su vida con dignidad. Eso es lo que buscamos. Ni lo conseguimos siempre para nosotros mismos, ni lo conseguimos siempre para los demás. Pero esto es lo que buscamos y lo que debemos buscar. Que el ser humano dé gloria a Dios. Y el ser humano da gloria a Dios cuando está entero, completo. Cuando su vida tiene el sentido. Vida tiene sentido cuando se entrega a los demás. Por eso en esta oración de Dios a Jesús se mezclan los grandes motivos de la vida de Jesús. Cuando empieza esta última cena, el evangelista San Juan dice, habiendo llegado la hora, Jesús sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, es decir, la hora que marca el sentido de su vida. Sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Jesús está constantemente definiendo cuál es el sentido de su vida. Llenar de vida a los hombres. Porque eso es lo que está el nombre de Dios que Jesús ha revelado es el nombre Padre.
da vida, el que da vida. Todo eso, Cristo, he manifestado tu nombre. He amado a los míos que tú me diste hasta el extremo. Les he dado vida eterna. He glorificado tu nombre, todos lo mismo. Cristo, el Hijo, es la gloria de su Padre. Viéndole a Él, vemos cómo ama Dios, cómo nos ama Dios. Por eso cuando Felipe le decía, Señor, enséñanos al Padre, Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. El que se siente amado por mí, se siente amado por el Padre. Que este sea el gran motivo de la actuación de todos los voluntarios reales. Manifestar en todo y a todos el amor de Dios. Y llenar de vida a medida donde hay ansiedades y miedos, preocupaciones y fracasos, enfermedades, limitaciones, llenar de vida. Pero siempre con este grandísimo respeto de estar amando, reflejando el amor del Padre. Que nuestra Señora del Pino hoy va vestida también de rojo, ella bajó así a su casa de terror hasta nosotros. Ella es la que nos manifiesta el amor de Dios. Y la que manifiesta la disponibilidad tremenda de su vida a lo que Dios le ha encargado. Nada más que se hace presente Dios diciéndole lo que quiere de ella, sea madre. Con esa palabra tan sencilla aceptó todo el plan de Dios sobre él. Y así reflejó a todos nosotros el amor de Dios. Nos trajo el amor de Dios, que es Cristo, la gloria del Padre. Que nosotros sepamos seguir esas huellas y por su intercesión ser fuertes, amando a los demás, dando nuestra vida.